Lanzamiento de las finales del rugby el 20 de agosto, la gran fiesta de la Ovalada en Tucumán. Bueno, palpitando a la gran final. Vamos a que los jugadores, que son los máximos protagonistas de esto, tienen que sentirse apoyados, no solo por el tema familiar, clubes, amistades, sino por todo un entorno de lo que se está haciendo como un evento o un mega show. ¿Cuántos partidos van a ser? ¿Cómo lo han pensado? La idea es comenzar a eso de las 11 de la mañana con algo de rugby femenino. A las 12, hay una programación de a las 12 comenzar con el tercer y cuarto puesto de ascenso. Luego a las 2 de la tarde, tercer y cuarto puesto de campeonato. Del regional de primera, campeonato, dividimos campeonato y ascenso, y después la final de ascenso y terminando a las 18:30 con la final del campeonato. ¿Todo en lawn tenis? Todo en lawn tenis, espero que nos ayude el día. Una jornada plena de rugby, ya que son tan importantes en el ascenso, esa clasificación de tercero y cuarto puesto, como el de campeonato, porque tenemos a 2 semanas, ya tenemos que comenzar los interiores A y B. Bueno, una linda idea como para unificar todo, ¿no? Bueno, mucha gente, muchos vestuarios, mucho en juego también. Exactamente, unificar lo que es vestuario, lo que es cancha, con lo que es fiesta, con lo que es evento y con lo que es familia sobre todo. Como decía acá el Pollo Corbalán, nos habíamos propuesto hacer un hace muchos años, cambiar, digamos, lo que es una final. Siempre uno piensa en el regional, en la final, y cómo podemos hacer o innovarse. Y bueno, salió esta idea de café, de lo que se venía haciendo en los EVE de Tafí, coordinando todo con el Tani, y bueno, esperemos, yo creo que nos va a salir más que bien. ¿Las entradas, dónde, cuándo y los precios, ya tienen algo en mente? Tenemos en mente, primero las entradas las va a tener cada club, eso se va a estar definiendo el lunes. Cada club se va a llevar su entrada y obvio, en el día del partido sí va a haber una boletería, pero es que vayan todos con su ticket y sea rápido la circulación y el movimiento de gente. Merecía Tucumán tener un evento así, ¿no? El rugby de la provincia. Lo hemos pensado porque siempre las finales convoca gente y bueno, hay que hacerlo de ayornarse al mundo hoy entero.